estaba cantando. Yo la escuché cantar como el bebé ahí en mi casa estaba cantando también. Espera, oramos primero antes de recoger. Estaba cantando también, ¿cómo se llama mi bebé? Levi. Amén. Vamos a orar por él. Nuestro Padre, nuestro Dios, le damos a este bebé dentro de tu mano, Señor, que tu gracia, tu misericordia esté con ella, con sus padres, Señor, que nunca les falte nada dentro de su casa. Bendiga a su papá, bendiga a su mamá también, Señor, y proteja a esa bebé para que ella te pueda adorar a ti solo, Señor. Que el Espíritu Santo more en ella para tu gloria, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con mis manos sobre mi hermana Grace, bendiga la, Señor, y bendiga el bebé, Señor Jesucristo, y protégelo, Señor, y que ese nacimiento sea un nacimiento glorioso para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Con mis manos sobre el hermano Steven, Señor Jesús, lo dejo dentro de tu mano. Tú eres el Dios que lo va a bendecir, Señor, en este país, hasta que tenga también la nacionalidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga su vida, su familia, Señor, y el bebé que va a venir, que está en camino. Voy a orar por ti también. Gloria a Dios. Amén. Ven aquí. Oh, nuestro Padre, nuestro Dios, pongo mis manos sobre Rebeca. Bendígala, Señor, y protégela en su vida, Señor. Guárdala y da su Espíritu Santo en ella, Señor, que no se aparte de ella. Para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Y sirve también, Señor, cuando crecerá como su mamá. Esther, Señor Jesucristo, es la primera niña, Señor Jesús, que nació en esa iglesia, Señor, yo como pastor, Padre, pongo mis manos sobre ella, desde que ella va creciendo, Señor Jesucristo, la veo venir a la iglesia con sus padres, Señor, bendiga su vida y protégela para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos aparte de ella, son tus ciudadanos, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. ¿Alguien necesita una oración? Gloria a Dios, acércate, mi hermano. Aleluya. Pongo mis manos sobre mi hermano Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, por todo el bien que nos hace, llevándome en el campo misionero, Señor. Oh Dios, bendígalo un día, Señor. Dale también un regalo de un viaje, Señor Jesucristo, para que él pueda viajar conmigo, Señor Jesucristo, para ver lo que está pasando también en el campo misionero. Padre, gracias, Señor, por traernos esos hermanos buenos, Señor, de corazón. Bendiga su vida, Señor, que nadie le falte en su vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pongo mis manos sobre mi hermana María Fernanda. Esta mujer, Señor Jesús, que está puesto en mi camino, apoyando a la obra divina, Señor, trabajando por ti, Señor Jesucristo. Salva su alma. Gracias porque ella está salva en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga su vida, su familia, sus hijas, Señor Jesucristo. Que ninguna de ellas se pierda, Señor Jesucristo. Entrega, Señor Jesucristo, a su hija, Señor, que ella ama, Señor, para su salvación. También, Señor Alison, que te dejamos dentro de tus manos, orando, viendo cómo su mamá se sacrifica para las cosas del Evangelio. Salva también a su hija, Señor. Te amo todo dentro de tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, bendiga su vida, su tienda, Señor, su ropa, todo lo que ella toca, Señor, que prospere para tu gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Ese sueño que tú me has mostrado, Señor, se cumple y que tenga una tienda grande para tu gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, acércate, mi hermana Olga. Oh, gloria a Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, pongo mis manos sobre tu hija, nuestra hermana Olga. Bendígala también, Señor, reconforta su alma, su corazón, Señor Jesucristo, y dale buena salud y protege su vida, Señor. Que tu gracia y tu misericordia la acompañe, Señor. Le damos así también a nuestro hermano Antonio desde tus manos. Bendígalo donde está, Señor, para tu gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Señor.